¿Necesitas refaccionar o ampliar tu casa? Ofrecemos 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños, destinado a familias en situación de vulnerabilidad, a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. Consulta las condiciones e inscribite en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Programa Más Vida Digna. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Araceli Boneto se reconoce apasionada por las telas y la costura desde sus 14 años. Se formó y forjó sus primeros pasos en el oficio en Las Higueras, junto a Pichina Bianco, de quien asegura aprendió mucho. Hoy, desde su taller, en un nuevo espacio físico de Corte Albiez, reflexiona sobre el camino recorrido y sostiene que es el trabajo lo que nos llena el día y que ese es el mensaje y el legado que uno puede dejarle a los jóvenes. Toda mi vida he pasado el transcurso de mi vida viviendo entre Las Higueras y Chucul. Luego, en mi adolescencia, empiezo a trabajar sin tener las demasiadas posibilidades como se tienen en las generaciones de hoy, los adolescentes. Antes las posibilidades eran más limitadas. Entonces, aprendo este oficio al cual amo. Amo coser, amo la costura, con mis aciertos y mis desaciertos. Me formo en lo teórico. Cuando termino la parte teórica, valorando mucho todo eso, hasta los milimetrajes de la moldearía, pero me doy cuenta que no alcanza, que necesitas hacer mucho, practicar mucho, trabajar mucho en las telas para que podamos lograr esa prenda como nos gusta. Empiezo a trabajar en un taller que había aquí en Las Higueras, muy conocido, y ahí trabajé 7 años durante mucho tiempo de mi adolescencia. Luego empiezo a trabajar de manera independiente. Yo creo que ahí nace mi emprendimiento. Y nunca dejé de coser. A veces, cuando mis niños eran muy chiquitos y no tenía los tiempos suficientes, tomaba arreglos para no desconectarme de mis clientas. Y después surge la etapa, yo creo que hay un antes y un después para la modista. Surge la etapa del vestido de fiesta con el festejo de los egresos. Y empieza a surgir la posibilidad de hacer solo vestidos de fiesta. Pero esa cosa bonita de que llega diciembre y los colores, las texturas, las líneas de los cuerpos, los gustos de cada chica, surge y el diseño avanza. Además de lo que es novia, 15 años, madrinas, además de todo eso. Pero creo yo que el festejo del egreso es lo que da el pie a todo ese colorido y ese glamour que Río Cuarto y la zona tiene. ¿Qué identifica tus diseños? ¿Qué identifica a Araceli Boneto?
la simetría, la inclusión, el que hacer que nazca desde adentro, ni que sea lo caro, ni lo económico, sino lo que más gusta en una noche tan especial. Yo siempre digo que el diseño tiene que ser eso, tiene que reflejar nuestro ser, cómo camino, qué quiero llevar, cómo me quiero ver, con quién quiero estar. Sí, me proyecto muchísimo y mi familia toda me ayuda muchísimo para eso. Creo que quizás los seres humanos hasta el día final nunca debemos dejar de proyectarnos. Pero me siento muy plena. Honestamente me siento muy plena, me siento muy satisfecha con mi trabajo y cada día me motiva más a hacer ese vestido que tanto gustaría a esa persona. Nos hace falta dejar, de parte de los adultos, yo creo que nos hace falta enseñar a nuestros jóvenes toda esa cosa linda del trabajo. No lo he hecho porque como mi trabajo es como artesanal, quizás no he tenido esa necesidad de contar cada cosa. A veces me dice la mamá de una clienta de egreso, ay, pero si me hiciste el vestido de 15, me hiciste el vestido de madrina cuando se casó mi hijo, ay, sí. Yo digo, para mí es un placer encontrarte nuevamente. Es un placer, pero no lo llevo. Sí, cuando veo el vestido, ahí sí, ahí queda en mi memoria. Y, por supuesto, la cantidad de personas que he conocido con mi trabajo, ¿no? ¿Qué te ha dado muchísimo este trabajo? Y la satisfacción de conocer gente, la prudencia de ver lo bueno y lo malo que uno puede ver en cada persona que conoce, como en todo trabajo, pienso, y de ahí crecer, uno aceptando el error y la otra persona quizás aceptando la posibilidad de saber llegar a lo que quiere. Creo que ese es el crecimiento no solamente de la modista, creo que es el crecimiento de toda persona que tiene un oficio para vestir al otro, para calzar al otro, para pintarle la casa al otro. Yo creo que un poquito también uno debe aprender eso. ¿Cómo atravesaste la pandemia? ¿Qué pasó cuando todo se frenó? Bueno, mi hija me ayudó a crear diseños de día, que yo hacía mucho, o sea, me ayudó con las redes. Hacía mucho tiempo que no hacía más diseños de día. Y en la pandemia comencé de nuevo a hacer eso. Me fue bien en algunos aspectos, mal en otros, porque de repente, bueno, la pandemia fue un aprendizaje para todos, ¿no? Pero, bueno, recomencé con eso y de a poquito los fui vendiendo y hasta que empieza a llegar de nuevo. Tenía esta obra comenzada en pandemia, la pude continuar en algunos aspectos, en otros no, porque también me faltaba el ingreso para continuarla. Bueno, la atravesé así, como pudimos más o menos todos, ¿no? En realidad, en el 2020 trabajé algunos meses, luego se hizo otra parte
y ahora como que lo reabrí. En realidad el taller yo siempre lo tuve desde mis 14 años en mi casa, aún trabajando en el taller de la señora de Bianco en aquel entonces. Gran maestra para mí. Gran maestra para mí. Ese taller fue lo que me dio la práctica. Aprendí muchísimo. Y bueno, siempre lo tuve en casa, pero esto fue un proyecto, pienso un proyecto necesario para atravesar etapas de la vida y bueno, para proyectarse quizás mis hijos en otras cosas o no, pero como que pienso mucho en el futuro yo, que las modistas en las higueras en general tenemos precios más acomodados que en el centro de Río Cuarto, quizás por los alquileres, quizás por trabajar con diferentes clases sociales, y eso genera como una diversidad más abierta y me genera eso, muy buenas expectativas, excelentes te diría. Pasión por el trabajo, es lo más lindo que nos puede pasar, porque quizás en la vida tenemos diferentes facetas, lo espiritual, los proyectos familiares, económicos, en valores, se puede ver la vida de diferentes formas. Pero el trabajo es lo que nos llena el día, paralelo a lo otro. Y hay dos situaciones: amar a lo que uno hace y también hacer lo que uno ama. Creo que hay que mezclar las dos cosas, pero mucho de lo primero, yo creo, amar lo que uno hace, aprender a amar al trabajo y a verlo así, como el mejor entretenimiento. Además de los hobbies que uno puede tener, el mejor entretenimiento es el trabajo, además del legado que le dejamos a nuestros jóvenes. Trapitos, artículos de limpieza, alimentos para mascotas, accesorios y variedad de plantas para tu jardín, arreglos florales y asesoramiento en jardinería. En Vélez Arfiel 386, en Las Higueras. Trapitos. Ana Lisa, peluquería y regalería. En Coronel Moldes 260 encontrarás además indumentaria deportiva, ropa urbana y accesorios. Ana Lisa, en Las Higueras. Almacén del Pueblo, en Congreso de Tucumán, Hipólito Yrigoyen. Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos. Variedad en vinos, gaseosas y cervezas. Encontrás los mejores precios y excelente calidad. Ofertas semanales en el Almacén del Pueblo.